Bienvenidos a la sesión taller número 9. En esta videoconferencia vamos a tratar sobre la temática buscando argumentos para tomar una buena decisión, en la cual vamos a desarrollar algunos temas que tienen que ver con las medidas de tendencia central, tablas y gráficos estadísticos para datos no agrupados y agrupados. Bien, el que les habla es el licenciado Oscar Hernández Chingay, con el cual vamos a llevar a cabo toda la videoconferencia. Bien, vamos a empezar a ver planteándonos algunas interrogantes que es importante que los docentes puedan conocer para poder desarrollar las sesiones taller. Bien, en primer lugar vamos a hablar en esta sesión taller, vamos a desarrollar el aprendizaje esperado de la competencia actúa y piensa matemáticamente pues en situaciones de gestión de datos e incertidumbre. Y vamos a trabajar dos capacidades, que es la capacidad de comunicar y representa ideas matemáticas y elabora y usa estrategias, ¿no? Cada una de estas capacidades van a desarrollar ciertos indicadores, expresa información presentadas en tablas y gráficos estadísticos para datos no agrupados y agrupados que tiene que ver con la capacidad de comunicar y representa ideas matemáticas, ¿no? Y el indicador de selección a la medida de tendencia central apropiada para representar un conjunto de datos al resolver problema, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad de elaborar y usar estrategia. Bien, vamos nosotros en primer lugar a desarrollar la sesión. Vamos a plantear o vamos a desarrollar algunas actividades para rescatar los saberes previos. Entonces, es fundamental que los docentes partamos siempre de lo que el alumno conoce. Entonces, para eso vamos a desarrollar ciertas actividades. Por ejemplo, ¿no? Sabemos que una expresión se puede expresar como fracción, como porcentaje, como decimal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porcentaje 75%. ¿Cómo sería su expresión en forma de fracción? Entonces los estudiantes tendrían que desarrollar, en este caso, pues expresar 75%, se pone 75 como numerador y el 100 como denominador, ¿no? Y quedaría de esta forma, ¿no? O sea, al simplificar quedaría como 3 cuartos. Y después expresarlo como decimal. En este caso sería 0,75. Entonces el estudiante puede tener claro esta parte en la cual esta expresión de porcentaje se puede expresar como fracción o como decimal, ¿no? O viceversa, ¿no? La expresión decimal se puede expresar como fracción y también como porcentaje. En esta parte el profesor puede hacerle recordar a los estudiantes cómo se obtiene cada uno de ellos y luego voy a plantearles para ello, ¿no? La siguiente actividad. 50%. Yo puedo poner en la pizarra, escribir 50% o poner un cartel y llamo a los estudiantes para que me puedan escribirlo o puedan expresar este porcentaje en forma de fracción. Ellos colocarán de esta forma un medio y colocarán como decimal también, ¿no? O sea, como 0,50. A partir de ahí ya yo voy induciendo a los estudiantes y dejo pasar unos cuantos minutos y a los estudiantes puedo llamar a uno por uno para que me hagan la expresión, ¿no? De 25%, ¿no? Que es un cuarto, la expresión decimal, que es 0,25, en el caso de 20%, que es un quinto y que es 0,20, ¿no? Y a partir de acá yo puedo plantearle ya otras situaciones problemáticas a los estudiantes. En este caso ya yo lo llevo ya a otros contextos. En este caso un contexto más real, en el cual le vamos a hablar de las temperaturas en la ciudad de Puno durante una determinada semana. Y le vamos a dar algunas indicaciones. En este caso, pues decimos que el día lunes 12 grados, martes 22 grados centígrados, miércoles 7 grados centígrados, jueves 12 grados centígrados, viernes 8 grados centígrados, sábado 12 grados centígrados y domingo también 12 grados centígrados. Bien, esas son a ver las temperaturas de los que se han registrado en esta ciudad de Puno. Y a partir de ahí le hago algunas preguntas. Por ejemplo, ¿no? Preguntar a los estudiantes qué días hubo la misma temperatura, qué día se registró la máxima temperatura, qué día se registró la mínima temperatura o cuál fue la temperatura promedio durante la semana, ¿no? O cuál fue pues la variación entre la mínima y la máxima temperatura. Entonces, a partir de estas preguntas me van a dar origen a ciertos conceptos estadísticos. Vamos a ver. Vamos a ir a trabajar algunos de ellos durante esta videoconferencia. Bien, para ello vamos a plantear, siempre planteamos otros de situaciones, de contextos reales, buscamos pues estar acordes con el enfoque basado en la resolución de problemas, por lo tanto hay que plantear a los estudiantes problemas que sean contextualizados y que sean retadores.
Durante ejemplo, ¿no? Durante la primera quincena del mes de julio, en una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas máximas en grados Celsius, ¿no? 32, 31, 28, 29, 30, 31, 31, 30, 31, 31, 28, 28, 29, 30 y 31. Vamos nosotros a ordenar estos datos en una tabla de frecuencia para datos no agrupados. ¿Qué significa eso, no? Que los datos van a estar de forma independiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya, vamos a ver nosotros que en esta tabla vamos a colocar o vamos a escribirlos de forma ordenada estos datos estadísticos en las que vamos a asignar a cada dato la frecuencia que le va a corresponder, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Temperatura máxima en grados Celsius, vamos a ver, ¿no? Tenemos 28, 29, 30, 31, 32. Lo hemos ordenado de forma creciente, ¿no? Empezando de menor que 28 hasta la máxima que es de 32, ¿no? Y a partir de acá vemos la frecuencia. ¿Qué se denota o se simboliza con la letra minúscula F, ¿no? F sub i. Vamos a ver cuántas veces se ha repetido 28. Cuando me hablan de frecuencia, me indican a mí cuántas veces aparece ese 28 acá. Si nosotros observamos, vamos a ver acá en la pantalla, ustedes van a poder hacer cuenta, ¿no? Que hay uno, me aparece por acá dos, acá tengo tres, ¿no? Entonces, la frecuencia de la temperatura de 28 grados Celsius es de 3, ¿no? Y así voy a ir colocando, ¿no? En este caso de 29, voy viendo que es 1, por acá tenemos otro 2, y acá vemos que la frecuencia en este caso es 2. Entonces, la frecuencia nos indica a nosotros la cantidad de veces que aparece el dato, en este caso las temperaturas. Y así voy colocando, ¿no? Para 30, 3, para 31, 6, para 32, 1, ¿no? La suma total de estos datos, de estas frecuencias de datos, debe ser igual al total de datos que se han registrado, ¿no? En este caso estamos hablando de 15 datos, ¿ya? Esto es para nosotros lo que son las frecuencias. Las frecuencias, vuelvo a repetir, nos indican el número de veces que aparece ese dato en esta distribución de frecuencias, ¿no? Y luego la frecuencia, ¿no? Acumulada, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuántas veces apareció el 28 grados Celsius, ¿no? Tres veces, ¿no? Cuando a mí me dicen la frecuencia, por ejemplo, en este caso, la frecuencia acumulada, en este caso, la F2, S2, me indica, ¿no? ¿Cuántas veces han aparecido el dato 28 o 29, ¿no? En este caso son 5, ¿no? Y para eso hay una regla que se suma siempre la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada anterior con la frecuencia que tiene ese dato, ¿no? En este caso 2, ¿no? Por eso 3 más 2 me da 5, ¿no? En este caso, ¿cuánto me dará el dato que viene, ¿no? Tendría que ser 5 más 3, 8, ¿no? En este caso sería 8 más 6, 14, 14 más 1, 15. En este caso siempre coincide la frecuencia acumulada, ¿no? De 32 con el total, ¿no? Esta frecuencia acumulada me indica a mí cuántas veces han aparecido los datos menores iguales que 29, menores iguales que 30, que es 8, menores iguales que 31 son 14, menores iguales que 15 serían de 32 serían 15, ¿no? Eso es lo que significa la frecuencia acumulada. Además de tener la frecuencia acumulada, tenemos también las frecuencias relativas. En este caso, por ejemplo, tenemos la primera frecuencia relativa, ¿no? ¿Cómo obtenemos este 20, ¿no? O sea, 0,20. Se obtiene de dividirlo 3 entre 15, ¿no? La frecuencia entre el total, ¿no? Y así vamos nosotros a obtener cada uno de ellos, ¿no? Y esto se puede expresar en forma de porcentaje, ¿no? Como hemos visto en el caso anterior, una expresión de decimal se puede expresar en forma de porcentaje. Para ello solamente se corre la coma dos veces, dos espacios hacia la derecha y se pone el porcentaje. 0,20, 0,13, que equivale a 13%. 0,20, vuelve a repetirse. ¿Por qué 0,20? Porque es la misma frecuencia, ¿no? 0,40, 6 entre 15 me da 0,40, que lo expreso como de esa forma decimal, es en forma de porcentaje, ¿no? En este caso sería 40%. Y así voy colocando. Y al final tengo que acá que la suma de las frecuencias de las frecuencias relativas me dan a 1 y las frecuencias relativas en forma de porcentaje me deben dar 100 por ciento. De esta forma podemos nosotros elaborar nuestra tabla de frecuencia
para datos no agrupados. Y vamos a ver nosotros para la tabla de datos de frecuencia para datos agrupados, ¿no? O sea, a diferencia de los no agrupados, vamos a ver nosotros que en este caso vamos a tener que ir agrupando los términos, como dice el título, ¿no? Agrupados. Para en este caso planteamos esta situación, una empresa de calzados anotó las tallas de zapatos de 30 de sus clientes, que van desde, pues, de 20, 30, que van desde 21 hasta que la máxima, que en este caso observamos, que puede ser por 42, ¿no? Entonces vamos a observar que va de la menor hasta la mayor, ¿no? Vamos a ver. Y ahí vamos agrupando. Entonces, como la variable de talla de zapatos tiene muchos valores, entonces en este caso vamos a tener que agrupar estos datos en unos intervalos. Y vamos a ver estos pasos que debemos seguir. Esta forma de agruparlo lo hacemos cada vez que tengamos muchos valores, en los cuales en algunos casos están dispersos, ¿no? Y vamos a tener que agruparlos. En este caso, primero debemos terminar el número de intervalos. ¿En cuántos intervalos tenemos? Tenemos 30 datos, hay que llevarlos a un intervalo. Y para eso aplicamos una pequeña fórmula que es la siguiente, ¿no? Sacar la raíz cuadrada al número de datos, en este caso a 30, ¿no? Que es aproximadamente a 5,48. Entonces, K vale, que es el número de intervalo, va a ser 5. O sea, lo redondeamos a 5. Y empezamos, ¿no? Ya, a trabajarlo. Luego, el segundo paso es encontrar el rango recorrido. El rango es que va del menor hasta el mayor, ¿no? En este caso, buscamos el dato que es menor y el dato que es mayor. En este caso, en esta distribución de frecuencias, de distribución de datos, vamos a ver que el mayor es 43 y el menor es 20. Por lo tanto, el recorrido será, pues, de 23, ¿no? La diferencia de ambos. Y luego determinamos la amplitud del intervalo. Y para eso dividimos estos dos datos, ¿no? El rango entre el número de intervalos. El rango sabemos que es 23, ¿no? Y el número de intervalos sería 5. En este caso sería 23 entre 5, que equivale a 4,6, que lo redondeamos a 5. Que lo aproximamos iría a 5. Vamos entonces. El cuarto paso sería, ¿no? Formar el primer intervalo, ¿no? Como el límite inferior es 20, entonces el límite superior sería, más aumentamos 5, sería 25. ¿No? Entonces el primer intervalo sería que va de 20 cerrado a 25 abierto. ¿No? ¿Qué significa que 20 sea cerrado? ¿No? Significa que vamos a tomar en cuenta el 20. ¿Y qué significa que el 25 sea abierto? ¿No? ¿Sí? Que no se va a tomar en cuenta el dato 25, sino los datos menores que 25, no al dato 25. Y así, ¿no? Luego, ¿no? Como es un intervalo, es importante identificar la marca de clase, ¿no? La marca de clase es el promedio aritmético entre el límite inferior y el límite superior, ¿no? Para eso sumamos los dos valores y lo dividimos entre dos. Por ejemplo, ¿no? 20 más 25 es 45, 45 entre 2 es 20,5. Vamos a ver entonces. Una vez que ya tenemos la marca de clase, ya tenemos el primer intervalo, sabemos quién es el límite inferior, sabemos cuántos intervalos tienen que haber, pasamos nosotros a elaborar la tabla. Y lo primero que elaboramos, pues, son la columna de los intervalos. Empezamos con 20, luego 25. Como estos van a ir en un intervalo de 5 en 5, como lo habíamos calculado anteriormente, si ustedes pudieran observar, anteriormente habíamos calculado que la amplitud del intervalo es de 5 en 5, ¿no? Por lo tanto, cada intervalo que va a aparecer acá tiene que ser de 5 en 5, ¿no? De 20 a 5, de 25 a 30. Y a partir de acá, indicamos la marca de clase de cada uno de ellos, que es algo sencillo. Sumamos los dos límites, tanto el inferior como el superior, y dividimos entre 2, y obtenemos la marca de clase. Para este primer intervalo, la marca de clase es 22,5. Para el segundo intervalo sería 27,5. Y ustedes van percatándose, entre el primer intervalo, entre la primera marca de clase y la segunda de marca de clase, la diferencia de cuánto es 5, ¿no? Y vamos a ver con la tercera, ¿no? Y vamos a ver que entre cada marca de clase la diferencia va a ser de 5. Una vez que hemos elaborado ya la marca de clase, ahora vamos a ver la frecuencia, vamos a elaborar la columna de la frecuencia, ¿no? Vuelvo a repetir, las frecuencias son, nos indican a nosotros cuántos datos se están repitiendo, cuántos datos aparecen en ese intervalo, entre 20 y 25. Recordando que 25, como es un intervalo abierto, no vamos a tomar en cuenta en este intervalo, sino en el próximo intervalo.
valor donde sí lo va a tomar en cuenta, ¿no? En este caso tenemos 7 valores, tenemos luego 2 valores, luego tenemos 4 valores, 9 valores y por último tenemos 8 valores. El total nos indica que son 30 datos. Una vez que hayamos elaborado esta tabla, esta columna, pasamos pues a elaborar la frecuencia acumulada, ¿no? Como el caso anterior, volvemos a hacer como la tabla anterior, nos indica, este dato nos indica cuántos valores son menores o iguales, menores que 30. No puede ser iguales porque este es abierto, ¿no? O sea, menores que 30 solamente hay estos 9 datos. Y así vamos colocando, ¿no? 13, ¿no? Indica, ¿no? Que el número de las tallas de zapatos menores que 35 son en total, son 13 que se han vendido. En este caso, 22 nos indica a nosotros que la talla de zapatos menores que 40 se han vendido en total 20, 22. Y cuando hablamos de 45, las tallas menores que de ese tamaño solamente es 30. Y así vamos colocando, ¿no? Luego la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, vamos a ver qué es que se obtiene de dividir la frecuencia entre el número total de datos, ¿no? 7 entre 30 me da 0,23 aproximadamente. 2 entre 30 me da 0,07. 4 entre 30 me da 0,13. 9 entre 30 me da 0,30. 8 entre 30 me da 0,27. Si yo sumo todo, me da 1. Que es lo que es lo que queremos, ¿no? Obtener, ¿no? Y si lo presentamos porcentaje, también me dará un 100%. De esta forma se pueden elaborar las tablas de frecuencia, ¿no? Para datos agrupados. Ahora bien, vamos nosotros a ver, a elegir un tipo de gráfico, ¿no? Para el tipo de variable. Cuando una variable es cualitativa, nominal o ordinal, podemos elaborar estos tipos de gráficos, ¿no? Que puede ser un gráfico circular, que puede ser un gráfico de barras, puedo también tener un pictograma. Eso va a depender de las características de la variable, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso se queda ya pues a libre elección de los estudiantes, ¿no? Que puedan elaborar. Es importante no solamente que el alumno elabore, sino es importante que el alumno interprete esos datos. No hay que quedarnos solamente en la actividad de que ellos puedan elaborar, sino cómo ellos pueden interpretar. ¿Ya? Y para una variable cuantitativa, discreta o continua, planteamos otro tipo de gráfico, ¿no? En este caso podemos plantear un gráfico de barras, un gráfico lineal, podemos plantear un histograma, ¿no? Y así podemos plantearle diversos tipos de gráficos. Para desarrollar este tipo de gráficos, en la actualidad contamos pues con el Excel, ¿no? O sea, en el cual nosotros ingresamos los datos y este pues parte de este programa de Office puede elaborar estos gráficos automáticamente, ¿no? Y podemos darle ciertos efectos, como aumentar el grosor de las líneas, aumentarle figuras, insertarle figuras, darle determinados fondos, etcétera, ¿no? Todo está estos en el aplicativo Excel que yo puedo desarrollar. ¿Ya? ¿Y cuáles son las medidas de tendencia central? Ya hemos aprendido ya a trabajar los gráficos, tanto los gráficos para datos agrupados como datos no agrupados. Hemos identificado también pues los tipos de gráficos, cómo vamos a trabajar para cada uno de ellos. Ahora vamos a ver cuáles son las medidas de tendencia central, ¿no? ¿Qué importancia tienen estos valores en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Qué tanto nos influencian estas medidas de tendencia central a la hora de tomar ciertas decisiones, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Las edades de los jóvenes que entran a un equipo de fútbol se muestran en la siguiente tabla. Ahí tenemos la tabla. La edad de 16 años, edad de los jóvenes, 7. 17 años tenemos 8. 18 tenemos 5. 19 tenemos 4. 20 tenemos 6, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver nosotros qué podemos hacer con estos valores, ¿no? ¿Para qué nos sirven estas medidas de tendencia central? ¿Y cuáles serán? ¿Cuál creen que será ustedes estas medidas de tendencia central? Vamos a ver que son varias, pero las cuales nosotros vamos a trabajar alguna de ellas, que son las más frecuentes de uso cotidiano en nuestros medios. Cada uno utilizamos de diferente forma estos valores. Bien, vamos a hacer que estos 30 datos que nos han dado, vamos a hacerlo pues a hallar el valor de la medida pues de la media aritmética, ¿no? Que es la más conocida, una de las más conocidas. Para hallar la media aritmética, lo que hacemos nosotros es multiplicar el valor, la variable, por la frecuencia, es decir, cuántas veces está repitiendo
Entiendo. Si hubiera sido 2, acá hubiéramos colocado 2 por 16, ¿no? Si hubiera sido 3, se pondríamos 3 por 16. En este caso tenemos 7. Por eso que se coloca 7 por 16, 6. En este caso colocamos 8 por 16, 7. ¿Qué significa eso, no? Que el dato 17 se ha repetido 8 veces. En este caso significa que se ha repetido 5 veces el dato 18. Se ha repetido 4 veces el dato 19. Y acá se ha repetido 6 veces el dato 20, ¿no? Al final sumamos, sale 534 y lo dividimos entre el total, ¿no? Ese cociente nos indica a nosotros cuál es el valor medio, ¿no? Pues se llama la media aritmética, ¿no? Es la medida de tendencia central. Así como tenemos la media aritmética como una de las medidas de tendencia central, tenemos la mediana. Y para hallar la mediana, pues la mediana es, como dice su nombre, mediana, ¿no? Está en el medio. Indica para nosotros, en este caso, si ordenamos los datos de menor a mayor, ubicamos el dato central, en este caso sería 16, 16, 16. El dato central serían 17 y 18, ¿no? Como hay dos datos centrales, la mediana es el promedio de dichos datos. Si no hubiera dos datos centrales, quedaría solamente el dato que se queda, ¿no? En el medio. En este caso, mayormente se trabaja cuando los datos, el número de datos son impares, ¿no? Se busca una sola mediana. Pero cuando los datos son pares, sí tenemos que trabajar con los dos datos que están al medio, ¿no? Ya. Ya. Y luego tenemos la moda, que es el dato que más se repite, ¿no? En este caso, la moda sería en 17, que es el dato que más se está repitiendo. Vamos a ver ahora algunas situaciones problemáticas en las cuales tenemos nosotros que aplicar, pues, estos conceptos de media, de moda, de mediana, ¿no? Y en algunos casos, las gráficas. Un estudiante dejó caer una pelota 6 veces desde la azotea de un edificio de 20 metros de altura, ¿no? En el siguiente tabla, el estudiante registró el tiempo que tardó la pelota en llegar al suelo en cada una de las caídas. ¿Cuál es el promedio del tiempo que demora en caer la pelota? Estas son las alternativas. Y para ello vamos a plantear algunas cuestiones. ¿Ya? Vamos a ver. Acá están a ver los tiempos de caída. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué implica comprender el problema? Lo primero que tenemos nosotros que hacernos la pregunta a nuestros estudiantes, es decir, ¿qué implica para ellos resolver, comprender el problema, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategia podemos nosotros plantear los estudiantes, ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta que comprender el problema es cuando el alumno es capaz de expresarlo con sus propias palabras, es lo que se llama el parafraseo, ¿no? Es fundamental que nosotros como docentes de matemática empecemos por esa parte, ¿no? O sea, ver que los estudiantes puedan decirnos con sus propias palabras de qué trata el problema. Ejemplo, ¿no? Un estudiante deja caer la pelota 6 veces, la cual se demora en caer al suelo en diferentes tiempos y se pide que se calcule el promedio del tiempo de cada caída. En este caso estamos haciendo el parafraseo del problema que le hemos planteado a ustedes. ¿Ya? ¿No? ¿Y qué implica planificar la solución del problema, ¿no? Para poder resolver ese problema, existen algunas preguntas que nos van a ayudar a la solución. Por ejemplo, ¿se ha encontrado con un problema semejante? ¿Conoce un problema relacionado con este? ¿Podría enunciar el problema de otra forma? ¿O ha empleado todos los datos? Son algunas preguntas que nos debemos hacer y debemos hacer a los estudiantes para poder ayudarles a planificar la solución del problema. ¿Ya? Para determinar el promedio del tiempo de caída, debemos sumar los tiempos del número de caída y luego lo dividimos entre la cantidad de caída. Esto para nosotros cuando el estudiante da planificado, cuando nos dice qué es lo que va a hacer. ¿Y qué implica resolver el problema, ¿no? Implica pues que el alumno pueda aplicar la estrategia que se ha seleccionado, en este caso pues multiplicar los valores, sumarlos y dividirlo entre el total de datos para obtener el valor, ¿no? En este caso, 2 más 2,1 más 1,9 más 2 más 1,8 más 2,2 me da 12. Y como son 6 datos, 2 entre 6 me da 2. Entonces, ¿qué significa eso, no? El promedio de tiempo que demora en caer la pelota es de 2 segundos. O sea, eso es lo que significa, ¿no? El promedio, ¿no? Buscar el dato que se encuentra en el medio o que se aproxima al término medio, ¿no? ¿Y cómo comprobar que han comprendido los estudiantes, no? Sencillamente yo puedo aplicar diferentes estrategias, diferentes instrumentos. En este caso, puedo preguntar a los estudiantes, las respuestas dadas son las correctas.
¿Aplicaste el algoritmo adecuadamente? O por último, ¿no? O sea, plantear algunas situaciones problemáticas sencillas para que ellos lo puedan para resolverlo. Y acá les sugerimos algunos materiales. En este caso, pues, puede ser, pues, unas láminas que van a estar forrados con sitio de embalaje para poder que ellos marquen. Si se equivoca, lo pueden borrar. ¿Ya? Podemos elaborar ese tipo de materiales. Este de tarjetas para aprender también. O sea, en vez de tener, para que ellos escriban, puedo hacer tarjetitas. Y para que ellos puedan escribirlo y puedan colocarlo al costado. Si este, en este caso es 75, lo puedo llevar acá, ¿no? Acuérdense de que el docente debe llamar a los estudiantes para completar la columna y luego preguntarle, ¿no? Si es correcto o incorrecto, ¿no? ¿Cómo puedes comprobar qué paso ha realizado para obtenerlo? El docente debe hacer este tipo de preguntas, ¿no? O sea, ahí pongo las tarjetas de diferentes formas y luego voy a hacer que los estudiantes vayan colocando, ¿no? Esa forma. Muchas gracias, estimados oyentes, a nombre del equipo macroregional de matemática de jornada escolar completa, le damos gracias por la atención prestada y nos estaremos comunicando hasta la próxima videoconferencia. Muchas gracias. Hasta luego.